Paisanos, paisanos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy nos tocó venir a los taquitos. Acá estamos, mira. A ver, ahí está toda la muchedumbre, ¿eh, muchachos? Ahí están todos, mira, no, hombre. Ahora sí le van a salir caros los tacos a mi sobrina. Lo siento mucho, nos anda invitando. Pues te van a salir caros, mija, lo siento mucho. Dijo que vayan todos, dice. A ver, mi sobrina, a ver, mija. A ver qué van a pensar, que es de China o de Japón. No, es de Oaxaca. ¿Verdad, mija? Sí, nada más que al nacer tuvo ese problema y los ojos le quedaron así rasgaditos. Pero es mi sobrina. ¿Ah, que sí? ¿Eh? Sí, ¿eh? Ah, bueno, es mi sobrina. Yo pensé que eres japonés. ¿Ok? Bueno, habría que preguntarle a mi mamá. Ah, sí, ¿no? Sí, luego tengo mitad y mitad. Por eso te encanta la comida china. Tu papá pudo haber sido chino. Sí, y esta hermosa, pues esta es mi sobrina también. ¿Ah? Ok, pues bueno, paisanos, venimos a los taquitos. Vean, a ver, les voy a decir con quién vengo. Está mi sobrino, está el Polo Polo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este hombre que ven ustedes aquí, tiene una trayectoria de trabajo, Polo. Así es, estuvimos trabajando en Tokiolula. ¿Qué tal? En Hollywood, en todos lados. No, pero sí trabajaste para qué empresa. Mira, yo he trabajado para muchas empresas de producciones audiovisuales. No me gusta andar de... ¿Presumido? Presumido, ¿no? Sí, por lo que sea. Aquí, chingada, comiendo taquitos en la calle, ¿no? Ok, oye, ¿y tu página? ¿Cómo llama? Desapareció. No me digas, ¿sí? No, ahorita no estamos trabajando en eso. ¿Pero para carros has grabado videos para qué? Bueno, trabajamos para programas de televisión que grabamos en NASCAR, México, con Grupo CESA y todo ese tipo de cosas. Aquí es el Polo, o sea, ese Polo es un famosísimo aquí, entonces, de verdad que sí, mucho tiempo trabajando para la televisión. Sí, y si usted necesita una producción, una transmisión en vivo, no dude en llamarnos porque podemos meter 3 cámaras sin... para una producción audiovisual, transmisiones de ¿qué es informes municipales, grupos musicales que tengan alguna producción para transmitir desde casa, conciertos en casa, pues hacemos también, así es que cierto o no. No estoy mintiendo, Polo es una fregonería para lo que es grabación. Y hoy venimos a los tacos. A ver, no, sí, Polo, porque hay mucha gente que no sabe de tu trabajo, pero mucha gente que sí. En Oaxaca se te conoce y sabemos que de tu trayectoria. Gracias, Polo, por tu amistad. No, durante ya bastantes años, ¿verdad? Muchos años de conocernos. Cuando empezaba yo aquí en Oaxaca, ¿te acuerdas de cuántos años? Como unos... Pues yo te conocí hace unos, ¿qué? ¿Cuántos años tienes? No, hace como 14, 16 años, ¿no? Sí, empezamos aquí con la paquetería, ¿verdad? Sí, estamos con... primero era Audelio. Y luego... Audelio, después Orange Flight. Cierto. Desde ahí ahorita estamos en este rollo. La paquetería, la canasta oaxaqueña y todo el rollo. Oaxaqueña. Gracias por tu amistad, Polo. Muchísimas gracias, Audelio. Sabes que vives en este corazón y no pagas renta. Es todo, Polo, gracias. No, sí, mi amiguísimo, el Polo. Buena persona, y así que ya sé, cuando te trate de algún videos para bodas y todo, llamen al Polo. El Polo le entra todo, ¿a que sí, Polo? Y come poco. Oye, sobre sí, todo. Sí, ya como poco. Y vean, hoy vienes a los taquitos de tasajo, cecina, cecina enchilada. No, hombre, paisano, está buenísimo aquí. Venga, de verdad que sí. Y dice Dulce que da bien barato y que fía más, Dulce. Sobre todo fía. Pero les voy a presentar una persona. Les voy a presentar un amigo. Mi amigo, diles cómo te llamas. Raúl Camarillo, señor. Raúl Camarillo, tú eres, a ver, tú me dijiste que tú conoces a aquellos muchachos que tengo en un video que les regalaron. Fíjate, ven para acá, Raúl, porque queremos platicar contigo aquí en donde hay más luz. Aquellos muchachos que te mostré ahorita en el video, ¿los conoces? Sí, lo conozco, son mis compañeros. ¿Son tus compas? ¿Parientes tuyos? A ver, paisanos, ¿se acuerdan de aquellos muchachos que les regalaron un acordeón y un bajo sexto? Pues dice aquí nuestro amigo, ¿se me olvidó tu nombre? Raúl. Raúl, nuestro amigo Raúl, que dice que él los conoce, ¿sí? Sí, lo conozco. ¿De dónde eres tú también? ¿De Huajuapan también? Ah, pues aquí en el Face tiene muchísimos paisanos de Huajuapan, y te están mirando, y me caes bien porque te ves muy humilde. Y vean, le voy a decir una cosa, venía bien aquí con su bolsita de pan, ahí la guardó, ahí está la bolsita, vean, ahí está. Me caes bien la gente chambeadora como tú, Raúl, de verdad que sí. Y hay un amigo, ¿cómo se llama nuestro amigo el que mandó las chamarras? Nuestro amigo Rufino nos dijo, lleven estas chamarras a la gente humilde, y te voy a regalar una chamarra. ¿Dónde está la chamarra? A ver, pásame la chamarra, te la voy a regalar. ¿Por qué esta las mandó nuestro amigo Rufino? ¿Qué tal? A ver, pero queremos que te la pongas. Pues préstame para acá el acordeón. Yo te lo detengo. Déselo, mijo. Déselo, a ver, porque queremos que te la midas. A ver. Y sabemos que en la Mixteca hace muchísimo frío cuando vais para allá. Pero ponte, quítate la otra. ¿O ahí mero? Ahí mero. Ahí mero, pues. Órale, ¿Qué tal, paisanos? De verdad que las chamarras están hermosísimas. Nuestro amigo Rufino. ¿Rufino qué es? Oiga, no había visto que me mandó como 200 chamarras, creo, de esas, ¿eh? ¡Wow! Increíble, increíble. Están nuevecitas.
A ver, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué se siente? El cuello acá, del otro lado, eso. Acá de este lado te quedó aquí. Sáquenle de este lado. Eso, ahí está. De aquí. Aquí está, este, sáquenle, dale vuelta. Ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto, ¿eh? ¿Qué tal, Rulli? ¿Eh? ¿Quedó chingona o no? Chingona, ¿verdad? Pues Raúl, gracias, es un regalo a nuestro amigo Rufino. Él la mandó de, creo que está en Estados Unidos, ¿verdad? A ver, dale el acordeón, porque ahora sí te vamos a escuchar con chamarra nueva. Y lo vamos a escuchar, paisanos, y si les nace, pues mandarle una ayuda, ya saben que yo se la entrego. Así como se la entregué a sus paisanos, de él dice que los conoce. Cuando los veas, dile que ya los extrañamos aquí en internet. Han preguntado mucho por ellos y no contestan el teléfono. Entonces, pues, si los llegas a ver, le dices que aquí estamos, ok, que hablen para acá. Oye, Raúl, ¿y cuál te sabes? A ver, oye, ¿cuál le dedicarías tú a los paisanos que están lejos? ¿Cuál canción crees tú que les guste a ellos, a los que se encuentran lejos de su tierra? Pues la verdad, yo le diría acá, unas canciones mixtecas. ¿Dice mixtecas? A ver, Raúl. Ahorita vamos a platicar, échale, pues. Por la música. Sale siempre, tú viéntatela, Raúl, no hay bronca, al cabo tiempo tenemos, ¿eh? Y los que están aquí en el internet, pues ya terminaron su tarea, ya todo, ya va. Así que tú viéntatela, ¿ok? ¿Qué tal, eh? Ah, Rufina de Houston, dice. Ya aquí le presenté en este video la chamarrita que le acaba de mandar Rufino de Houston, dice, esta chamarrita para nuestro amigo Raúl. ¿Está bonita la chamarra, Raúl? Sí, también. Gracias. Oye, Raúl, ¿y tú eres de billetes? No. ¿Tú eres de billetes, Raúl? No. ¿Te la pasas aquí no por hobby, por trabajo? Anda buscando chamba. Anda buscando chamba. Anda buscando trabajo. Trabajo. Oye, muéstrame tu botecito, ¿dónde juntas las monedas o cómo está la cosa, ¿dónde? ¿El botecito? No, el que traes ahorita, el vasito. Échamelo. No, un vasito nada más. Échamelo, yo quiero verlo. No, no te cheves, tú no te preocupes. Él trae ahí, pues sabes, cuando vea a nuestro amigo Raúl, échenle la mano. Él trae su vasito, vea. Tú no te preocupes, muéstrame para que vean cómo batalla la gente aquí en México. En este vasito va toda la esperanza de nuestro amigo Raúl. ¡Wow! Pues aquí está todo su sueño, sus ilusiones. Acá es donde dejamos caer las monedas. Ahorita yo le voy a dejar caer unas moneditas por aquí, un billete. Déjenme ver qué puedo. No me quiero presumirlo porque sería mío. Pero de verdad, paisanos, imagínense salir por el mundo como nuestro amigo Raúl, tu acordeón y tu vaso. Esperando que los amigos se conmuevan y apoyen este talento. Guárdalo, Raúl, porque ahorita te vamos a... Quiero otra canción, Raúl. Y ahorita te vamos a ayudar, ¿ok? ¿Sale? Te está viendo mucha gente, mira. Te voy a mostrar aquí, mira. Mira cuánta gente te anda viendo alrededor del mundo, mira. Te van a mandar saludos, dice que desde León, Guanajuato. Mándele saludos a Raúl, ¿eh? A Raúl, por favor, díganle desde dónde nos saludan, desde dónde miran nuestros videos. Díganle, por favor, qué desean para nuestro amigo Raúl que anda luchando por salir adelante. A ver, Raúl, otra canción para los paisanos que se encuentran lejos, ¿cuál sería? Trago de Amargo Licón. Trago, esa me encanta. ¿Y eso qué?
Mira, volteando para acá, Raúl. Eso. Saludos a Martín Velasco. Tino Díaz. Saludos desde muchísimos lugares, desde muchos lugares, dice que desde Atlanta, dice una persona por acá, hombre, dice Wilson Santiago, no hombre, vea, te voy a mostrar un poquito de saludos nomás para que veas acá, a ver, está ahí, dice, saludos, desde, ah bueno, saludos para mí, de Taurino Ramírez, ¿desde dónde nos saludan? Sí, saludos desde Hidalgo, mira, desde Hidalgo, ¿desde dónde, paisanos, desde dónde saludan? Desde Chicago, oh, muchos saludos, muchos, muchos, continúan los saludos, vean, pues, por favor, otra canción, porque vamos a aprovechar que estás aquí, aprovechar tu talento, ¿ok? Y ya sabes, te deseamos lo mejor. ¿Tienes familia, esposa? No, soltero. No. ¿Ese muchacho es soltero? Ahí está, ¿eh? Soltero y con acordeón y con muchas ilusiones. Es que, a ver quién se apunta, muchachas. Órale, ¿ah? Y él dice que él conoce a los muchachos que les regalamos el acordeón. ¿Se acuerdan que ustedes les regalaron el acordeón? Y el bajo sexto dice que los conoce. Dice que son, ¿qué para ti? ¿Qué son? Son paisanos. Son tus paisanos. De allá de Huajuapan de León, ¿verdad? Entonces, seguimos, Rule. Otra canción, por favor. Gracias, Pablo Hernández, gracias. Gracias, gracias, Marta Díaz. Ya salió la primera ventana.
nomás dinos, José, ya sabes que estamos con últimos. Una corriente anda como por $750. Si alguien se anima, ya saben. Gracias, gracias, mi querido Marco, está en las cosas. ¿De dónde nos saludan? ¿De dónde nos saludan? Saludos a Adriana Santos. Dice que es amigo, es pariente de aquellos muchachos a los cuales ustedes les mandaron su acordeón, paisanos. Palabras, ¿eh? Oye, fíjate que no lo vais a tomar a mal, pero me acaban de servir mi hamburguesita. Mira, es que hoy se me antojó una hamburguesa, pero te la quiero invitar, ¿sí o no? ¿Sí? Vente acá, hombre, acá vente, tráete el pancito, vente para acá. Ahorita agarramos el pan, tú vente para acá. Vamos a sentarse hamburguesa porque me cayó bien este muchacho. De verdad que se ve bien la gente que le echa ganas. Vente de este lado porque aquí, siéntate, nos vamos a comer, vamos a platicar. Siéntate acá, por favor. Vamos a invitar una hamburguesita. ¿Te gusta la hamburguesa o no? Sí, está bien. Hoy están buenísimas, ¿eh? Están buenísimas las hamburguesas, vean, ¿eh? Cuando quieran, vean, normal, las papas bien fritas. La jaiba, ¿te sabes alguna cumbia? Y estamos a ver. A ver, están buenísimas acá. Aquí les voy a presentar dónde estamos. Se llama La Crepería, Café con nuestro amigo Omar Aguilar, servidor. Omar Aguilar. Oye, ¿dónde estamos exactamente? ¿En esquina de qué? Estamos en el noreste de la ciudad. Estamos en la calle de Mártires de Chicago. Okay. Antes de llegar a la glorieta. Antes de llegar al módulo azul. Al módulo azul, a la glorieta que va a la colonia Volcán, ¿verdad? Correcto. Ok, para que vengan. Hoy están buenísimas. Pues ya ni modo, vamos a tener que cortar porque queríamos que Dios ante otra canción, pero tú entras a la hamburguesa. Al cabo, mañana le seguimos, ¿ok? Prepárenme una, por favor. Una para mí, sí. Pues paisanos, ahorita. Sí, con papas, por favor, porque se ven buenísimas, ¿eh? De verdad que están buenísimas. ¿Qué tal está? ¿Rulli? ¿Chingo? Pues te manda muchos saludos. La muchacha dice que hasta las señoras casadas dice que dice que Marta Villa que te va a llevar con todo el acordeón, dice Marta Villa. Hay casadas, hay solteras, entre broma y broma. La gente es amable, Rulli. Así que dejamos que disfrutes de hamburguesa, ¿ok? Gracias por las canciones. Ahorita vamos a ver. A ver, muchachos, ¿qué tal? ¿Toca bien o no toca bien? Muy bien. ¿Y tú eres casada o soltera? Casada. Casada, soltera, no sé, ya ni sabes, depende de quien pregunte. ¿Qué nombre? Qué vergüenza tenemos, así que no sabes ni si es casada o soltera. A ver, ¿y tú eres casada o soltera? ¿Eh? A ver, dime pues, mija, ¿eh? No sabes todavía. ¿A dónde vas, a la universidad? ¿A dónde? Todavía no sabes. ¿Eh? Todavía no sabes. Chilada, sobrina, mi sobrino. Pues sale, pues ya. Te despedimos, pues. ¿A la dulce no la preguntas? No, a la dulce no. ¿Tú estudias o no? ¿Dejaste de estudiar? Nini.
Nini. ¿Eres Nini? ¿Eres Nini? ¿Sí? ¿Eres Nini? Ah, tú arreglas celulares. ¿Sí? Y si la gente tiene un celular que aquí en Oaxaca que te quiera traer a componer, ¿qué? Que se comuniquen con nosotros, ¿qué? Exacto, que se comuniquen a la canasta oaxaqueña. Y yo aquí les digo. Ahora, ¿seguro? Sí. Ahora, pues, ¿y qué hacen los...? Nos encontramos en la calle de Morelos, 104 Centro, que está al lado de la Policía Municipal, en la Colonia Centro. Ah, bueno, y ahí por donde está el mercado de la Rayita. El mercadito, ¿no? De la Rayita, por donde está la Plaza de la Danza, pues. Entre el mercado del Cuarto Centenario y la Iglesia de la Soledad. Y la Plaza de la Danza. Ajá. Por la calle de arriba, Morelos. Esa. En la calle de arriba. Ahora, pues. Ahí les arregla el celular, Adelsa. Ahora, pues. Pues gracias, paisanos, gracias, Me despido de ustedes, acá con mis camaradas. De verdad que me da muchísimo gusto cuando ustedes son a todo dar con nuestra gente. Me entra nostalgia, me entra no sé qué, porque como vemos que nuestra gente lucha por salir adelante, ¿eh? Lucha. Chihuahuas, Dios nos da de más, siempre Dios nos da de más. Y que nenazca ayudar a nuestro amigo por el acordeón. Pues ya viene, nace. ¿Qué tiene? Aquí le conseguimos para su acordeón. Pero si un acordeón anda como por... ¿Como cuándo anda el acordeón? Como, mija, ¿cuánto costó el acordeón? ¿No se acuerdan? ¿Como 15? Como 15, ¿eh? Como 15 mil pesos cuesta un buen acordeón. ¿Sí? Algo así costó uno de botones. Así que lo saben, si alguien quiere ayudar, pues toma, díganme y lo conseguimos, ¿ok? Lo logramos. Ok, gracias, Ramiro Martínez. Ya lo saben, ¿eh? Ok. Saludos a todos, pues, cuídense mucho. Y recuerda, aquí todos somos hermanos y todos son bienvenidos, ¿ok? Saludos.